Bien, amigos que nos siguen a través de Contrapeso Ciudadano, en esta ocasión nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde un grupo de mujeres de distintas partes del país están manifestándose por la desincorporación del FUCAM, esto debido a la desaparición del Seguro Popular, que pasó a ser el Instituto Nacional del Seguro para, de la Salud para el Bienestar, el INSABI. Buenas tardes, disculpe señora, ¿podría decirme por qué se están manifestando? ¿Por qué se están manifestando? Porque nos están quitando el Seguro Popular y porque hay muchísimas pacientes que necesitan el medicamento. En cambio, pues, como yo, que estamos en espera de medicamentos cada 3 meses, pues son muy caros. Entonces, pues, por eso estamos aquí, para que el presidente nos dé una solución a todo esto. Porque, pues, como verás, faltamos muchísimas mujeres. Pues los recursos están muy bajos acá, y por la verdad es la mejor institución que nos ha tenido, que nos ha dado la vida, por eso estamos vivas, yo aquí con mi compañera, yo estoy viva. Entonces, pues hay muchas más en esperas de quimios, de cirugías, pues los medicamentos son muy caros y sabemos que no se van a cubrir. El INSABI ya emitió un comunicado en donde dice que el FUCAM tiene la obligación de atenderlas a ustedes. ¿Qué piensan de esto? Pues no lo estaba por enterada. El INSABI mencionó que tienen la obligación moral y laboral de, pues, atenderlas, sí, a ustedes. Hecho, y que ya que el gobierno mantiene, o sea, mantiene, ya hizo los pagos correspondientes para darles atención a todos ustedes. Pero estamos de acuerdo que no somos poquitas, o sea, somos miles de mujeres que llegan del extranjero, de muy lejos, se quedan, o sea, estamos de acuerdo que no vas a pagar 15 pesos en un medicamento. ¿Estás de acuerdo que una quimioterapia pues se sale carísima? Y cuando no cuentas con los recursos, por eso hay tanta gente, tanta mujer, hasta niños, que han muerto de lo mismo. Es decir, la desincorporación sí les va a pegar de alguna manera. Exactamente. Entonces, imagínate, si nos quitan el Seguro Popular, y como nos, bueno, en mi caso, que pues yo cuento con el Seguro Popular, o contabas, podría decir, ¿qué vamos a hacer? Yo sigo en tratamiento, mi medicamento, cada 3 meses. Entonces, imagínate, si uno ya no toma ese medicamento, puede haber el riesgo de que nos regrese nuevamente el cáncer. Sí. Pues por eso estamos aquí en lucha. ¿Para qué? Para que el presidente nos dé una respuesta. ¿En qué queremos una solución? Que no nos quiten la ayuda a ninguna de todas las que estamos aquí. Que no nos la quiten, porque somos muchísimas pacientes. Solo para terminar, ¿en el FUCAM estaban siendo atendidas gratuitamente? Muy, muy atendidas, la mejor atención del mundo, que yo creo que en ningún hospital te la pueden dar, tanto desde que entras a la puerta, el policía, como los médicos, como todas las personas que están dentro de la estancia FUCAM, te atienden la brindad de darte lo mejor, la atención. Te dan... ¿Qué te puedo decir? Yo entré en abril, a finales de abril, en mayo ya estaba recibiendo quimioterapias, en diciembre me operan, o sea, y el procedimiento es muy rápido, o sea, no te temen ahí a que estés esperando y esperando y esperando, porque si así fuera, yo creo que muchos ya no viviéramos. Es la mejor atención que existe en FUCAM, el mejor doctor que pudo hacer posible todo esto. Así es que, por favor, gobierno, que no nos quiten la atención, ayudemos a FUCAM, porque FUCAM es la vida de todas las mujeres. Muchas gracias, le agradezco. Bien, pues ahí lo tenemos. Esto es la manifestación de mujeres que buscan poder mantener sus tratamientos de quimioterapias, de los exámenes que se tienen que realizar.